libertad. Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? Y que interprete gestos y actitudes de dolor, a los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en esto que es En La Voz del Veterinario, donde como cada martes, estamos hablando de temas que nos interesan, temas respecto a todos aquellos pequeñitos que están en casa, aquellos animales de compañía que siempre nos acompañan. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que a mí Buenos días. Hoy martes, para hablar de otro tema interesante acerca de los animales de compañía, ¿no? Y, exactamente. Y no solo de los animales de compañía, sino de animales en general, ¿no? Que es la patología clínica. Y para hablar de este maravilloso tema, tenemos a un invitado que es el doctor David Rojas. ¡Sorpresa! Así es. Pues, doctor, bienvenido. Muy buenos días con todos. Hola. ¿Me escuchan? Vamos a esperar un momentito. Tenemos ahí un tema con el micrófono. Permítanos, doctor, en un segundo estamos con usted. Ok. Oye, pues recordando que no solo la patología clínica es importante, ¿no? Saber de qué trata para poder prevenir enfermedades y diagnosticar a tiempo, ¿no? Y seguir el tratamiento adecuado en los animales de compañía, ¿no? Exactamente, y como siempre les hemos dicho, lo importante siempre va a ser la prevención. Exactamente, y debemos recordar que en este caso la veterinaria, pues se divide en muchísimas especialidades, ¿no? No únicamente la patología, sino que podemos encontrar la cirugía, la veterinaria, la parte de anestesia, ¿no? Entonces, es muy importante siempre saber y conocer lo que puede afectar a nuestro animal de compañía para poder tratarlo en tiempo, ¿no? Y ante todo, la prevención. Exactamente. Y bueno, como ustedes saben, cada martes hablamos de un tema importante y hoy en especial seleccionamos este tema porque queremos ahondar y queremos darle a conocer a toda la gente más al respecto. Vamos a esperar un momentito porque andamos ahí con algunos temillas técnicos. Si es necesario, podemos ir a un corte. Y regresamos. Y además, oye, la patología está relacionada con la parte de laboratorios, ¿no? Exactamente. De la cuestión de los análisis, de saber de las muestras, ¿no? De la toma de muestra para los animales de compañía y cualquier otro animal, porque de hecho también es importante saber que la cuestión de los laboratorios también tiene diferentes divisiones, ¿no? Hay diferente tipo de muestras. Exactamente. O sea, no es únicamente hablar de una muestra de sangre o es una muestra de orina, ¿no? Sino que va más allá. Sino que va más allá precisamente para poder tener un diagnóstico certero, ¿no? Y que el veterinario de confianza pueda dar el tratamiento adecuado para el animal de compañía. Totalmente de acuerdo. ¿No? Muy interesante. Entonces, hay que saber muy bien esta cuestión del laboratorio y de esta parte de los análisis. Así es. Bueno, pues vamos a un pequeño bloque. Regresamos, resolvemos esta pequeña fallita técnica que ustedes saben que siempre que estamos en vivo ocurren ciertas situaciones. Y regresamos y empezamos a platicar con nuestro invitado, el doctor David Rojas. No se vayan, regresamos. Regresamos. Sí, es que
regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales. 5776. En La Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto Radio MX.com con sentido social. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya un poquito más. Sí, volvimos. Oye, eso me llena el corazón de alegría. Logramos regresar. Exactamente. Y bueno, como hablábamos en el bloque anterior, el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos en la línea al doctor David Rojas, que nos va a hablar del tema de patología clínica. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a todos. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ya. Súper bien. Ah, perfecto. Doctor, platícanos un poquito de ti, queremos conocer más al respecto, platícanos a qué te dedicas, dónde radicas, queremos conocerte antes de entrar de lleno aquí a la entrevista. Bueno, mi nombre es Alejandro David Rojas Silva, yo nací en Ecuador, en la ciudad de Quito. Ah, qué padre, internacional. Allá en Ecuador allá hice mi licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Católica, el área de laboratorio. Trabajé un tiempo en el área de técnico. Ajá. Y después pude hacer de México en la UNAM. Creo que se está cortando un poco el internet. No, te escuchamos bien. Hola. Tenemos un poquito de detalles ahí con él. Entonces, ya regresó. Tiempo después viajé a... ¿Ahí se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, tiempo después pude hacer mi internado en la FMBZ, en la UNAM, en Ciudad de México. Hola. Al Hospital Veterinario de Enseñanza, que es el Queen's Hospital Veterinary en Cambridge, donde hice mi estancia de 6 meses en el área de citología, justamente en patología clínica.
Ahí estuve a cargo de la doctora Joy Archer, que es, pues, digamos, una persona con muchísima experiencia en el área, una de las fundadoras del ACVCP, que es la Asociación Europea para Patología Clínica Veterinaria. Ah, okay. Y actualmente me dedico al área de patología clínica. Hace un año trabajé en un hospital veterinario en el área de diagnóstico, justamente en patología clínica. Y ahora me encuentro en Ensenada, Baja California, trabajando en un laboratorio privado que se llama Govalab, realizando exactamente lo mismo, ¿no? Que es patología clínica. Súper bien. Tú tienes la especialidad en patología. Así es, en patología clínica. Doctor, ¿nos puedes ayudar para que la audiencia conozca un poquito más? Al hablar de patología, de repente la gente se imagina muchas cosas, pero ¿qué es la patología y a qué se enfoca? Bueno, en sí la patología es una especialidad de la medicina veterinaria bastante amplia. Se divide en diferentes subespecialidades, por así decirlo, en diferentes ramas, que tienes la anatomopatología, que está la patología general, patología especializada, patología clínica. Prácticamente para especializarse dentro de la patología se divide en dos áreas, ¿no? La anatomopatología, que son los patólogos o las patólogas, que ellos lo que van a hacer, pues, son biopsias, necropsias, del estudio de los tejidos, la parte histológica, precisamente justamente de neoplasias y de tumores en los animales. Mientras que la patología clínica, nosotros estudiamos los fluidos corporales a través de estudios de sangre, orina, y a través de estos estudios podemos determinar cómo se encuentra el estado metabólico, fisiológico del animal. Por ejemplo, si es que te tomamos una muestra de sangre, generalmente en medicina humana lo llaman biometría hemática, ¿no? En medicina veterinaria lo llamamos hemograma. Ajá. A través del hemograma nosotros lo que podemos hacer es analizar cómo se encuentran las células sanguíneas y de acuerdo a los resultados y a los signos clínicos que presenta el paciente, dar un diagnóstico de ese paciente. ¿Se encuentra fisiológicamente normal? O si es que encontramos alguna alteración, podemos ir determinando, tomando ciertas pautas para que el clínico tome direcciones clínico-terapéuticas que le ayuden al animal, ¿no? Oye, qué importante es esto, porque podemos detectar una enfermedad en tiempo, ¿no? Y poderle dar al animal de compañía una mejor calidad de vida o incluso evitar que se desarrolle alguna enfermedad. Exacto, así es. Justamente para eso estamos. Muchas de las veces, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, que lleváramos a nuestras mascotas a un chequeo cada 6 meses, anual por lo menos, para poder saber el estado general de nuestros pacientes, de nuestras mascotas, y si es que hay algún problema, pues poder determinarlo temprano y poder tomar acciones para que eso no progrese, ¿no? Oye, doctor, una pregunta. Lamentablemente, pues muchas de las veces no pasa eso. Por ejemplo, para la gente que nos escucha, de repente hay como algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, a un animal le puede dar diabetes y la podemos detectar así como nosotros que vamos y nos tomamos en el laboratorio una muestra de sangre y aparece. ¿Sucede lo mismo con los animales? Exactamente igual. La diabetes se comporta muy, muy parecido en primates no humanos. Y en mamíferos no humanos, por así decirlo, principalmente en perros, es bastante común, y justamente es a través de la medición de la glucosa sérica que con eso determinamos si es que un paciente tiene o no diabetes. Evidentemente esto en correlación con los signos clínicos que presente, que manifiesta la enfermedad normalmente, la raza, hace cuánto pasó, la historia clínica, otros hallazgos que nos ayudan, pero sí, básicamente a través de un examen de sangre podemos diagnosticar si es que el paciente tiene o no diabetes. Ok, oye Doc, y por ejemplo, hay mucha gente que puede pensar, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor el mismo laboratorio humano, que existen muchos, muchos laboratorios, puede procesar la muestra del animalito, ¿no? ¿Por qué un laboratorio convencional, un laboratorio de humanos, por qué no puede procesar una muestra de un animal? Bueno, primero, porque en los laboratorios de medicina humana, la patología clínica humana
es diferente el trabajo, la forma de trabajar en medicina veterinaria, ¿no? Debemos entender que obviamente los patólogos clínicos veterinarios estudiaron todo ese tiempo para una especie que es el humano. Claro. En cambio, los médicos veterinarios y los patólogos clínicos veterinarios en un laboratorio ya certificado, por así decirlo, en el que se encuentren patólogos clínicos que hayan estudiado en esta área, tienen el conocimiento para poder interpretar las alteraciones que pasan en nuestros animales, ¿no? Porque no es lo mismo un perro, un gato que un humano. Pueden haber muchas cosas muy similares, pero siempre va a haber cambios y cosas que obviamente un patólogo clínico humano no los va a poder interpretar. Y en segundo lugar, las máquinas, los equipos, están estandarizados justamente para humanos. En medicina veterinaria, muchas veces los analitos que medimos, por decirte, no sé, cortisol, son valores mucho más pequeños. Entonces, probablemente en un equipo de medicina humana no los va a detectar, porque en medicina los humanos tienen un poco más, una concentración un poco más alta que en perros y en gatos, ¿no? Entonces, estas variaciones hacen que los resultados de un laboratorio humano no sirvan para un médico veterinario. Claro, es muy importante marcar esta diferencia porque de repente la gente no sabe, y así como con los medicamentos, ¿no? Que piensan, pues a mí esto me quita el dolor de cabeza, a mí me quitó esto la diarrea, y se lo dan al perro, ¿no? Que es algo que desafortunadamente aún existe, y bueno, por eso es importante aclarar esto, doctor, que le decimos a la gente que son como cosas completamente distintas, ¿no? Aún cuando estamos hablando de seres vivos y compartimos muchas cosas con ellos, obviamente que hay una gran diferencia. Especialidades que tiene la patología, ¿existe alguna que sea la más importante en su determinado nivel? ¿Y hay alguna que sea más común que se presente? Perdón, como que se entrecortó, no escuché bien la pregunta. En las subespecialidades que hay en la patología, ¿hay alguna que sea más importante que otra? ¿O hay alguna que sea más común que se presente? Pues la verdad es que no, o sea, las dos grandes ramas son la patología como tal, que pues, donde estudian los anatomopatólogos, y la otra es la patología clínica, ¿no? Ninguna es más importante que la otra, más bien son complementarias. Hasta donde llega la patología clínica, empieza la anatomopatología, y la anatomopatología se complementa muchísimo de la patología clínica, ¿no? Es una retroalimentación entre las dos áreas. Tiene que ver mucha esta conexión con todas las especialidades. No podemos decir que una es más importante que otra. Hablando de la patología clínica, por ejemplo, nosotros estamos muy conectados con el clínico, el cirujano, el imagenólogo. Entonces, entre todas las especialidades, vemos a un mismo paciente. Hacemos nuestros exámenes en cada una de nuestras áreas y en conjunto podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Antes, hace algunas décadas, ya saben que pues, un médico general pues tenía que hacer de todo, ¿no? O sea, tenía que hacer la parte de imagen, tenía que hacer la cirugía, tenía que tratar al paciente, ¿no? Entonces, gracias a esto, a estas especialidades que tenemos ahora, podemos enfocarnos más en esas áreas, tratar de llegar más, ser más específicos cada uno, y en conjunto con todos los análisis que se le haga a nuestro paciente, poder llegar a un diagnóstico definitivo, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, no se puede poner en balanza como que una especialidad es más importante que la otra, la verdad. Claro. Oye, Doc, hace ratito comentabas que es importante hacer como un chequeo periódicamente para poder determinar o adelantarnos alguna eventualidad que después nos cueste más trabajo enfrentar. ¿Qué tipo de estudios son los que tú recomiendas que sea, ahora sí que el check-up básico, para que nosotros hagamos a nuestro animal de compañía cuando está sano?
Pues en cuestión de patología clínica, siempre se espera que se haga un hemograma, una bioquímica completa que consta de unos 27 a 36 analitos y urianálisis. Una vez que tengamos los tres análisis junto con el examen físico general que lo haga el clínico, si es que no encontramos alteraciones y no encontramos alteraciones a nivel de los estudios, pues podemos decir que nuestro paciente es clínicamente sano, ¿verdad? Pero ese es básicamente el panel, ¿no? Un hemograma, una bioquímica sérica completa y un urianálisis. Con eso podemos ver de manera general el panorama de nuestros pacientes. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades metabólicas más comunes que se presentan en un animal de compañía? Te puedo decir que diabetes es una, diabetes, hiperadrenocorticismo, la enfermedad de Cushing, muchas endocrinopatías, la verdad, el hipotiroidismo es bastante común. Enfermedades infecciosas también depende del área en donde estés. Podemos hablar también, depende de la edad, por ejemplo, si es que cachorros, una enfermedad metabólica común que puede estar comprometida son puentes portosistémicos, que puede comprometer pues la funcionalidad del hígado. Enfermedad también como que va a depender mucho del área en donde te encuentres, de la edad y de la raza, porque pues ya ves que muchas razas tienen como predominio a presentar cierto tipo de enfermedades, y en las edades también, ¿no? O sea, hay muchos enfermedades que son más comunes en cachorros que en adultos y viceversa, ¿no? Algunas enfermedades más comunes en adultos que en cachorros. Entonces, pues va a variar, la verdad, la casuística dependiendo de esos parámetros de análisis. Ok, y de ahí mi siguiente pregunta, doctor. Entonces, ¿pueden ser enfermedades tanto hereditarias como por genética? Hola, hola. ¿Doctor? Ah, sí, justamente pues se dividen esas enfermedades de... ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Perfectamente. Entonces sí pueden ser tanto hereditarias como genéticas, ¿no? Como comentaba, ya sea por la raza o por la edad, ¿no? Si son cachorros o ya tenemos un paciente de tercera edad. Dependiendo de la edad, un cachorro, un joven, un adulto joven o una tercera edad, son puntos que siempre se están presentando, ¿no? En los temas que hemos platicado aquí en La Voz del Veterinario, casi siempre están influyendo, ¿no? Exactamente. Por eso es muy importante saber si es un animal criollo el que tenemos, uh-huh. si es un animal de raza, ¿no? Y saber exactamente investigar, ¿no? No de la mano con el veterinario. Animal de compañía, por raza, por ser criollo, por el tamaño, a determinada edad de qué puede padecer, ¿no? Claro, además. Porque de ahí precisamente viene la prevención. Imagínate la cantidad de, o sea, porque en el caso de los humanos, pues somos humanos, pero en el caso de los animales son diferentes los parámetros y todo entre un perro, un caballo, un gato. Entonces, es mucho más amplio el conocimiento que se debe tener. ¿Es cierto, doctor? Bueno. Imagínate. Así es. Sí, ¿tengo un caballo? Sí, justamente, obviamente, pues va a cambiar todo eso, ¿no? Sí, entonces tienen que estarse especializando mucho más dependiendo de la especie que estés tratando. Claro, no va a ser lo mismo que te llegue un gato, ¿no? Un gato sí, deshidratado de, que de te hecho, llegue un gato. De hecho, dentro de la patología, así es. Ajá. Justamente dentro de la patología también hay como muchas, te puedes subespecializar, ¿no? Obviamente no, esto ya no es a nivel académico, no hay subespecializaciones como tal, pero ya depende del gusto que cada uno tenga y hay especialización en fauna silvestre, en equinos, en grandes, es como también una subespecialización, pero pues por el gusto que tengas tú, ¿no? Y puedes dedicarte a eso. De hecho, yo conozco y hay varios colegas
que aparte de la patología, por ejemplo, se dedican a peces, ¿no? O sea, wow. Tienen esa subespecialidad, pero por el gusto.